El tema de relación con el consumidor. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Media Advance. Y vamos a empezar rápidamente. Explíquenos un poco cómo es esta cuenta nueva que acaba de salir y por qué es beneficioso para nosotros. A ver, nosotros estamos acostumbrados a hablar de cuentas de ahorro y de depósitos a plazo. ¿Quieren bancarizar? Las cuentas básicas es un todo tipo mercado de cuenta de ahorro que tiene algunas características. Esta cuenta se impulsó, tuvo una regulación, unas normas en el año 2011. Y este año han hecho algunas modificaciones y se está difundiendo para que se pueda impulsar. ¿Por qué se crean estas cuentas básicas? De acuerdo a la superintendencia, en la exposición de motivos o cuando explican por qué lanzan esta, por qué se regula este tipo de cuentas de ahorro, es para poder impulsar la inclusión financiera, para poder hacer que más personas entren al sistema financiero. En el Perú, la bancarización es aún bastante baja. Está por el orden del 30%. Eso debe cambiar, porque estar fuera del sistema financiero implica manejarse un poco en el sector informal. Entonces, eso debemos nosotros tratar de tenderlo. Pero existe alguna desconfianza de tener cuentas de ahorro, no conozco, me pueden descontar por mantenimiento, las comisiones es difícil, también no son altas. Las comisiones, entonces uno requiere saber elegir qué cuenta de ahorro. Entonces, esta cuenta básica lo que hace es un poco hacer las cosas más fáciles, más simples, no necesitas tú un monto mínimo para poder abrirla, el trámite es mucho más sencillo, lo puedes hacer desde un cajero corresponsal, señala la norma, o sea, en una bodega donde hay un cajero, que otras cuentas de ahorro no se pueden abrir en un cajero corresponsal. Vamos a ver, vamos a hacer las diferencias de una, porque esta es una cuenta de ahorro también. Es una cuenta, ¿no?, de ahorro, pero con limitaciones en transacciones, en montos. Pero vamos, hay una cuenta de ahorro ya existente, pero dentro de las cuentas de ahorro hay mil modalidades, no hay mil, pero hay varias modalidades de cuentas de ahorro, ¿no es cierto? Exacto. Unas que dan más intereses, otras que dan menos intereses, una que puedes hacer determinadas salidas en el cajero, otras no. O sea, digamos, cada cuenta de ahorro tiene sus propias particularidades. Esta cuenta básica, que también es de ahorro, suponemos va a tener sus propias características y particularidades. ¿Por qué esto es mejor? ¿Y cuál es el público al que va? Porque cada cuenta de ahorro va a un público. ¿Esta cuenta básica hacia dónde va? ¿A quiénes va? ¿A qué público objetivo va? Sí. Estas cuentas básicas se crean por sus características, primero para facilitar que tú puedas tener una cuenta de ahorro. Es su primera gran diferencia, porque lo que señala la norma es que lo puedes hacer presencialmente, digitalmente, en cajeros corresponsales. Cosa que una cuenta de ahorro, como nosotros la conocemos hasta este momento, yo voy al banco, abro mi cuenta de ahorro, firmo un documento, me dan las condiciones de mi cuenta de ahorro, cuántas disposiciones sin costo tengo en ventanilla, etcétera. Esta cuenta básica yo la puedo hacer en un cajero corresponsal, la puedo hacer digitalmente, falta ver, existen unos meses para que se pueda implementar. Cada banco establecerá, de acuerdo a la norma, sus propios mecanismos. Pero la primera gran diferencia es la facilidad para poder abrir esta cuenta básica. Cuentas bancarias básicas, ahora se pueden abrir en bodegas, farmacias. Establece límites en los montos que yo puedo retirar, depositar, el saldo que puedo mantener, cuál es el monto máximo al mes que yo puedo operar en esta cuenta básica. ¿Cuáles son esas condiciones? Sí, por ejemplo, señala que no puedo hacer transacciones mayores a 1.000 soles. Esa es una diferencia. No puedo cualquier tipo, o sea, sacar, depositar en una misma empresa. Quiere decir que yo puedo tener cuentas básicas en distintos bancos, porque la norma habla, en una misma empresa no puedes hacer transacciones de más de 1.000 soles. Otra diferencia que señala es que no puedes mantener saldos superiores a los 2.000 soles, saldos superiores consolidados en una empresa. Se entiende por la redacción que yo podría tener en un mismo banco más de una cuenta básica, pero integralmente no puedo tener saldos mayores a 2.000 soles. ¿Pero por qué? ¿Eso por qué? Porque la cuenta básica tiene esa característica para poder, como tú señalaste al comienzo, ¿qué público objetivo va? Va un público objetivo que no está en el sistema financiero, que de repente tiene temor a manejar mayores montos, que de repente tiene temor a que si yo tengo un saldo mucho mayor, me lo puedan retirar bajo un consumo fraudulento. Entonces, tiene ciertas características que lo que le da a la persona es
mira, este sistema financiero es precisamente para que puedas manejar pocos montos, tu saldo no puede ser mayor a 2.000. Entonces, ¿qué personas estamos hablando? No estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de personas que no tienen actualmente, si no están en el sistema financiero y los montos lo son pequeños, pero personalmente, de escasos recursos, de qué segmento socioeconómico, personas que normalmente, por ejemplo, amas de casa, okay, personas que están con poco acceso a entidades financieras porque en sus localidades no hay. Tú sabes que implementar una agencia bancaria tiene un costo muy alto. Si estamos yendo a una población pequeña, los costos son altos y por lo general esta población no tiene una entidad financiera, pero tiene cajeros corresponsales. Ahí podría abrir una cuenta básica y hacer sus transacciones, ¿no? Muy bien. Tenemos una llamada telefónica. Claro. ¿No? Nos llaman desde el interior del país, me dicen, ¿desde dónde exactamente? Desde Trujillo, Berta Sánchez. Hola, Berta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mira, mi amor, yo tengo una inquietud. Yo como venezolana quisiera que me asesoraran si yo puedo. Yo soy recién llegada, todavía no tengo mi permiso temporal, pero tengo mi pasaporte entre legalmente al país y estoy trabajando, y quisiera saber cómo yo hago como venezolana recién llegada a apertar una cuenta de ahorro o una cuenta, no sé, como eso eran los requisitos con gestiones. Yo estoy llamando de ejercicio. Me encanta tu programa porque toca algunos temas muy importantes, ¿entiendes? Muy bien, Berta, mil gracias. Acá le vamos a preguntar al especialista para ver cómo hace. Gracias. Bueno, Berta es venezolana, ¿no? Y necesita abrir una cuenta, ¿no? Y quiero saber cuáles son los requisitos. ¿Ella puede aplicar a la cuenta básica, por ejemplo? Podría aplicar, pero la cuenta básica, como te decía, tiene unos meses para poder implementarse. Me parece que es a partir de octubre, ¿no? En donde ya se vence el plazo para que se pueda implementar. En ese momento ella podrá gestionar la posibilidad de abrir su cuenta básica. Es decir, ¿los extranjeros van a poder abrir la cuenta básica? La norma no habla puntualmente de eso, actualmente. Me imagino que en este tiempo esos casos puntuales van a salir, y precisamente es que se dan estos 2-3 meses para poder analizar casos que son, digamos, más eventuales y que hay que, pero por supuesto también hay que atender, ¿no? Pero en este caso, para Berta, sin tener esta cuenta básica, ¿hay cuentas que ella puede acceder? Sí, yo entiendo que sí. ¿No? Que puede ir con su pasaporte y puede abrir. Puede abrir una cuenta. Aunque no tenga su permiso. ¿Su permiso? ¿Su carnet de extranjería? Sí, ella lo que ha dicho que no tiene su... Pero lo que pasa es que si no tiene carnet de extranjería, no está en el país identificada, ¿no? Yo entiendo que los extranjeros que no tienen carnet de extranjería es porque están de paso, porque son turistas, ¿no? Ajá. Para uno poder, o sea, trabajar. Legal, no puede, no tiene permiso de trabajo, ha dicho. Ajá. No tiene permiso de trabajo. Habría que saber si tiene carnet de extranjería, no es lo que yo entiendo, porque laboralmente para tú poder entrar a un trabajo, ajá, necesitas un carnet de extranjería. Berta, por WhatsApp danos los detalles para poder repreguntarle al especialista, ¿no? Ajá. Pero si está de ilegal no puede, pero si está de legal sí, o sea, tal vez no tenga permiso de trabajo. Pero tiene carnet de extranjería. Pero puede, claro, habría que saber, ¿no?, esos casos. Muy bien, vamos a la pregunta de WhatsApp. Dice, buenos días, ¿qué diferencia hay entre la cuenta básica con tarjeta débito? Todas las cuentas de ahorro tienen tarjetas de débito porque precisamente es lo que le permite a la persona utilizar los cajeros automáticos. Entonces las cuentas de ahorro operan a través de los cajeros automáticos. Para yo poder operar en un cajero automático necesito una tarjeta de débito. Entonces es casi la otra cara de la moneda, ¿no? Tener cuenta de ahorro implica tener mi tarjeta de débito para que yo pueda... Que sea una cuenta básica no significa que no tenga los elementos de la... Claro, porque si no, ¿qué implicaría? Que tendría que ir a una agencia bancaria cuando realmente las entidades financieras están en toda, digamos, todas las acciones que hacen es para poder ser multicanales. Claro, y que todo lo van, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, nos habíamos quedado en cuáles eran, los pros y los contras, ¿no? O sea, cómo iba a funcionar esta cuenta básica, esta cuenta básica, ¿no? Habíamos hablado que uno iba con sus, simplemente sus papeles, firmaba, ¿no? Ahora, ¿se paga comisiones? ¿Se va a pagar comisiones en esta cuenta? Se entiende de que por los montos y por lo que es la inclusión financiera, entonces las comisiones deben ser las menores posibles, ¿no? Se entiende que debe buscarse precisamente, si yo quiero promover la inclusión financiera, yo debo evitar el cobro de comisiones, ¿no? O se está viendo que no haya comisiones. Sí, eso habría que esperar este mes, ¿no? La norma no señala eso, por eso es de que los bancos tienen que implementar, tienen un marco regulatorio y ahí tiene que haber una implementación. Es decir, en estos momentos, la cuenta básica no se puede analizar del todo porque todavía no está la reglamentación.
está la reglamentación, pero falta su implementación. Ya, la implementación, es decir, todavía cada banco todavía va a poner sus condiciones. Lo que pasa es que ahí lo que señala la norma es que las cuentas básicas, por ejemplo, se pueden abrir presencialmente, por canales digitales, por cajeros corresponsales. Es un proceso de cada banco, de repente al inicio solamente serán cajeros corresponsales, después serán canales digitales. Entonces, existe el límite, existe el marco dentro del cual tú puedes abrir las cuentas, ¿no? Hay que esperar cómo cada banco va a implementar esta normativa. Tenemos a Estela Rodríguez, a ver. De Lurigancho. Estela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, me encanta tu programa. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Mi duda es que no sé si no he amanecido media copaleco, no entiendo. Quisiera preguntarle qué debo hacer para abrir una cuenta básica. ¿Cuáles son los pasos? Muy bien, acá te los va a repetir nuestra especialista. Gracias. A ver, lo que señala la norma es que las cuentas básicas se van a poder abrir presencialmente, digitalmente e incluso por cajeros corresponsales. ¿Qué son los agentes? Que son los agentes, son las bodegas donde se encuentran este servicio. Actualmente, por ejemplo, una cuenta de ahorros no se puede abrir por un cajero corresponsal. La cuenta básica sí se va a poder abrir, ¿no? Claro, pero a ver, si hablamos en más fácil, ¿qué decir? O sea, yo voy con mi DNI nada más, quiero mi cuenta y no tengo un monto exacto. No se establece un monto para poder abrir la cuenta básica. Yo voy con mi DNI y abro mi cuenta básica y ya estoy en el sistema financiero. Voy a poder depositar, retirar montos máximos como establece la norma, no más de 1,000 soles. No puedo mantener saldo de más de 2,000. Si es que yo hago operaciones por montos mayores, no me lo va a permitir. No es que, simplemente el sistema no debe permitir que hayan montos mayores, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué me ayuda con esta cuenta básica? Me ayuda a poder ingresar al sistema financiero, lograr un historial, acostumbrarme, conocer un poco más sobre el sistema y así poder intentar tener otro producto que me convenga a mí. Si yo tengo una cuenta básica, y me doy cuenta que me ayuda a mí, a mi administración, a mi seguridad. Entonces yo puedo ya intentar tener otro tipo de cuentas de ahorro. En realidad esto es un experimento para aquellas personas que no tienen confianza en el sistema bancario o financiero y que quieran experimentar para ver si se animan a tener otros productos. Básicamente es eso. Bueno, porque entrar al sistema financiero es eso, es un aprendizaje, ¿no? Entro primero con un producto simple, y de esa manera me voy familiarizando con el sistema, voy perdiendo el temor, voy aprendiendo, voy conociendo y puedo acceder a un crédito. Porque tú sabes que un crédito es lo que me permite a mí tener el dinero para hacer cosas ahora y no tener que esperar muchos años a través del ahorro. Claro, pero los créditos, si yo pido un crédito pero tengo tan poquito dinero, el crédito también va a ser chiquito. Exacto, ¿no? Porque es lo que yo necesito, ¿no? Poco a poco voy avanzando. Ahora, tenemos otra pregunta. Dice, yo tengo una cuenta de ahorro CCI más de 3 años. En algunos casos, mis empleadores me depositan más de 3,000 soles y ya no me podrán depositar mis honorarios. Es decir, estas cuentas no están hechas para... Exacto. No es que se están reemplazando las actuales cuentas de ahorro por la cuenta básica. Sí. Es una alternativa más. Entonces, la persona, si tiene su cuenta sueldo y le depositan ahí, lo va a seguir teniendo. Claro. No impide que tenga una cuenta básica para otros fines. O sea, yo puedo seguir teniendo las cuentas que tengo y tener una cuenta básica. Una cuenta básica. Claro. Para una emergencia. Para una emergencia o de repente porque yo quiero tener una cuenta donde yo no tenga mucho dinero porque no quiero tener una tarjeta de débito con una cuenta que tenga todo mi sueldo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo una cuenta básica y así salgo a comprar. Ajá. Entonces, yo sé que... No me extralimito de los gastos. No me extralimito de los gastos. Qué bien, esa es una ventaja buenísima. Ahora, ¿puedo abrir una cuenta básica mancomunada? Ah, qué interesante esa pregunta, ¿no? Es de nuestro WhatsApp. Claro, porque podría ser una pareja de esposos. Eso habría que, como te digo, eso es un caso eventual, entonces habría que averiguar. Yo entiendo que podría hacerse, pero habría que esperar la implementación. Porque el monto sigue siendo pequeño. Ahora, a mí usted me dice que puedo tener varias cuentas básicas en una misma. Sí, no hay límite, exacto. Pero eso sería trampa, ¿no? Pero la norma antes señalaba de que máximo podían tener una cuenta por entidad financiera en el 2011. En la modificación de ahora no establece ese límite. No establece que máximo debo tener una cuenta en una entidad financiera. Porque podría tener más. Claro, porque yo podría tener, por ejemplo, en una entidad financiera 3 o
4 cuentas básicas porque, digamos, las comisiones van a ser menos que tener una cuenta más grande. Pero igual los montos son menores, ¿no? Si estamos hablando de que no puedo transaccionar más de 1,000 soles o no puedo tener saldos de más de 2,000, por más que tenga 3 o 4, igual el monto integral no va a ser mucho, ¿no? Y también yo estaba leyendo en las normas de que una razón por la cual establecen estos límites es por el lavado de activos, ¿no? Porque si van a haber tantas facilidades para abrir cuentas, podría haber una persona que le dé un sentido ilegal y abra muchas cuentas y a través de ahí entra el sistema, ¿no? Ajá. O sea,